Primero, que la CGT ratifica plenamente la resolución adoptada por el plenario de secretarios generales y delegaciones regionales de iniciar a partir del día 30 de abril el plan de acción en la ciudad de Rosario en defensa de los sagrados intereses de la clase trabajadora argentina, que culminará con un paro nacional y movilizaciones en todo el país el día 23 de mayo próximo.